Far Eden. It wasn't supposed to be like this. Go on, Mac. It's over there. But if anyone can set things right, Jewel, I knew it would be you. Okay, we're looking for a power source. It's the only way we're gonna get our crawler back online. Do you have the scent, Mac? Then let's track it down. Muy buenas amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Como veis, estamos aquí ante un nuevo juego, estamos probando el Record y vamos a ver qué tal es el juego este, de qué va, cómo funciona y a ver qué tal se nos da. En el momento veo que vamos con un perro de hojalata, estamos en un mundo como bastante perdido, abandonado, por decirlo de alguna forma. Vale. My exoframe is working fine. Tenemos doble salto. Just like they should. Vale, perfecto. Y el perro parece que de momento como que nos va guiando. There. An opening at the top of the cliff. Tenemos que ir hasta allá arriba, donde marca la señal verde. Y de esto no decido yo si será bueno o será malo. No, esto nos está lanzando movidas. Venga, vámonos. Core bot frames. Looks like the scavenger bots have picked them clean. ¿Qué buscas, perrito? ¿Encuentras algo? Sí, qué majo. Venga, vamos. Qué simpático el chucho, tú. Vamos por aquí atrás. Porque así no nos ven y no nos lanzan mierdas. A ver, perrito, ¿por dónde vamos? ¿No me guías? ¿Por aquí? Ah, por el banderín aquel. Por el banderín. Make our way to the top. Lead the way, Mac. Venga. Ya estamos casi arriba. Right behind you. Joder, el perro como salta tú. ¿La habéis visto? Most people on Earth looked at images of Far Eden and saw nothing but rocks and sand. But some of us saw a future paradise. Venga, que te sigo. Whoa, careful, boy. It's a long way down. Vale, ya estamos arribita, ¿eh? Vale, dejó apunta solo. Solo tienes que darle a un gatillo y darle al otro. Y eso se va moviendo. Como veis, al ritmo, solo tengo apuntado a un gatillo si no estoy ni moviendo. Y eso le empieza a hacer combos y matar a la peña. Poca munición, me quedo sin munición, vale. ¿Qué te pasa, perrito? ¿Qué te pasa, perrito? Get you back to your socket. Vale, hemos encontrado el interruptor que nos abre la puerta. Por eso ladraba el perrito. Venga, vamos. Mac, listen. You hear that? Come on, this way. Mira, qué cabrón que se lleva mi perro. I'm coming, Mac. Mac, get back here. Mi perro.
¡Hijo puta! Vale, que tenemos un disparo mejor. Mantén pulsado mientras te mueves para propulsarte. Ah, mira qué buena. ¿También así? Sí. Qué bien. Esto que son una especie de rocas lunares o minerales. Así se pasan las cosas. Bien. Mantén pulsado LT y luego pulsa para extraer. Venga ya. Vamos. Mi perrito. Revivir. Sí. Lo siento, Joel me dice, no, no pasa nada. We're not gonna find many friendly bots in here. Ay, qué bajo. ¿Qué pasa, perrito? Qué pena no poder lanzarle nada. ¿Más simpático? Vale. Ah, esto me da unas piedras, ¿no? Parece ser. No, esto no nos da nada. A ver, esto. Estas piedras amarillas, sí. Venga ya. ¿Cuántos sois, amigos? Joder, estos son más grandes. Mira, el perro. No sabías que podía hacer eso, yo tampoco. Yul puede dar órdenes a los nucleobots. Vale, pulsa ahí para usar la habilidad de repulsión de marcha. Apuntas a un enemigo. Venga, ya tenemos a uno menos. Venga, tú por ese lado. Venga, perrito, yo le disparo ahí en el aire. Venga, bien. Buen equipo, amigo. Venga, que hay más, que hay más, que hay más, perrito. Venga, atácale. Venga, este. Venga, perrito. Bien. Extraer esta, tengo que extraer la 1. Sí, extraigo un núcleo. A chuparla. Vale. I don't like it either, but we need to keep going. Entonces tenemos botón de salto, botón de mandarle a él y los de disparar. Another missing cell bot. I wonder what scared them all out of their sockets. There's anything here. Busca, mantén pulsado X para que busque. Baje. A ver. Let's do a search. Busca, perrito. ¿Encuentras algo? Sí, algo hay. Don't worry. Vale, perfecto. El interruptor. Bien, perrito. Vamos. I know, I hear it too. Power source must be close. Corbots are much more intelligent than Corbites.
but we designed them both to be absolutely highly protected. Getting some really weird readings from that power source. I wonder if it's affecting the other bots somehow. Vale, estamos arriba del todo. Y nos vamos por aquí, ¿eh? Come on, Mac. The power source is this way. Venga, todos de un golpe. My extractor should work on this door, just like before. Es que hay que tirar y cuando se pone rojo dejar de tirar. Y así poco a poco lo consigues abrir. Disparo potente, inflige el daño, mantén pulsado RB hacia abajo para cargar y luego dispara, vale. Bueno, ahí lo tenemos. Bien, perrito. Up there, look, the power source. It's some kind of core. If we get closer to it, I bet I can grab it with my extractor. Vale, ¿por dónde nos acercamos? Por aquí abajo. Mantén pulsado, LT y extraer. Oh, ¿qué pasa, perrito? Tú mira para arriba que el perrito está ladrando. Colmillo de hierro, guardan. Venga, a por él, tenemos dicho malo. Tenemos. Venga, otro misilazo de estos. Está el sí, venga. Venga, cuidado. Vamos, mío. Gotcha. Venga, revienta. This is the power source we've been tracking. Never seen a core like this before. Have you, Mac? All the colors are mixed together. Mi boy. ¿Qué le pasa al perrito otra vez? See that leg. Uy. Doesn't look too bad, but I won't be able to fix it here. Can you make it back to the crawler? Okay, okay. Mira qué majo. Let's go home. Vamos pa casita, amigo. All right, Mac. We got what we came for. Let's head back to the crawler. Vale, vuelta a casa. Guess the core was linked to the local security system. Va, tenemos que volver allí otra vez, ¿no? Yep, there's our crawler. ¿Esto qué es? Home sweet home. Sensores. Vale.
vamos a romper estas cajitas, que estas sí quedan cosas. Quedan cosas las que se quedan cerca, claro. Sí, perrito, ya sé que te duele la patita, pero aguanta un poco. ¿Hay algo aquí? Yo me quedo ya aquí y les meto, a ver. No, desde aquí no les meto. Mira, no he conseguido otra movida. Vale, más moviditas, más válvulas, más cositas. Venga, cuidado. Mío. No sé qué hacer esos núcleos exactamente, pero imagino que sería bueno conseguirlos. Está fuerte todavía. Ahora. Cuidado, cuidado, cuidado. Mío, no. Cuidado, mío, venga. Ahora sí. Mobile maintenance habit. Double thick hull and redundant systems throughout. We built it last. Of course, no one thought we'd be the last this long. Venga, y parece que llegamos a nuestra casa, ¿eh? Let's get inside and see if this core will turn the power back on. Ah, que es una nave. Hope this works. Weird. Doesn't look like it lost any energy at all. Kiddo, if you get this message before you go to sleep, sweet dreams. If not, wake up already. It's been 200 years. Listen, I just wanted to tell you I've got a little more work to do here. But they're holding a space for me on the next evacuation fleet, and I'll meet you on Far Eden, just like I promised. Don't worry, Jewel. Everything's going according to plan. I know, Mac. Nothing is going according to plan. I mean, look. Pylon in the next sector is offline. Now that we've got power, we can unlock the gate, go over there and check it out. This report says the pylon's been offline for 96 years? So why didn't we wake up right when the problem started? We're the closest maintenance team, right? What happened, Dad? Where are you? Where is everybody else? Come on, Mac. I'll get you fixed up. And then we both need to fix that pylon. Come on over to the workbench, Mac.
Vale, pues veo que tenemos aquí la mesa de trabajo con diferentes planos y podemos ir mejorando al perro. Ahí está la pieza de tu cuerpo, pulsa B para salir al menú. Nucleobots. Selecciona A, la pieza recién investigada. Uy, le cambiamos el color y todo. Guardar equipamiento. Equipamiento guardado. Vale, pues ya hemos curado a nuestro perrito. Vale, todavía no controlo muy bien qué es todo lo que se puede hacer aquí en la nave, pero parece que tenemos que ir a arreglar una torreta, ya que pues, nuestro padre nos ha dejado. Estamos por aquí perdidos en busca de nuestro padre, alguna historia así, que hace mucho que no le vemos. Y nada, chicos, vamos a dejar por aquí. Voy a poner la camarita. Vamos a dejar por aquí el gameplay este. Ya habéis visto un poco de qué va a Record. Subiré algún vídeo más sobre él. Y a ver en qué se convierte esto, porque tiene que ser, pinta de ser una aventura bastante, bastante grande e interesante. Venga, chicos, un saludo y hasta el próximo episodio.